amigos de R de Rudo, estamos con el Huracán Ramírez. Hoy un reconocimiento a su trayectoria. La verdad, muy contento, muy agradecido con toda la gente, con toda la empresa de Mamaluchas, porque la verdad no me lo esperaba. Yo le comenté a uno de mis compañeros que hoy precisamente cumplía 35 años como luchador profesional, y la verdad, pues, agradecido con este bonito deporte, agradecido con Dios y con la vida del que me ha permitido llegar hasta ahorita. Y esta noche no se va contento con el resultado. Mira, no, yo ya sabía que los rudos traían una sorpresa. La sorpresa era el inútil del referee. No se vale que ganen una lucha así, son buenos luchadores. Mejor que ganen con una llave, que nos ganen arriba del ring. Pero yo creo que los chavos no están preparados. La verdad, me hubiera gustado haberlos visto más, con más enjundia, con más repertorio de llaves. Pero mira cómo nos ganan con un fall que ni siquiera lo toqué. El propósito de Huracán Ramírez en este año. Sí, mira, tenemos viajes internacionales, mijo y yo. Vamos a los Emiratos Árabes, si el coronavirus nos lo permite, la verdad. Vamos en junio a Emiratos Árabes y seguimos presentándonos en toda la República, en parte de Estados Unidos. Mi hijo tiene un contrato con una empresa americana y pues ojalá no pase nada más. Finalmente, pues un mensaje a su afición, a quienes lo han apoyado durante estas 3 décadas y un lustro. La verdad, muy contento, vuelvo a repetirte, es para mí un orgullo y es una gran responsabilidad interpretar a este gran personaje, un personaje que nace en 1952, precisamente con una de las primeras películas de lucha libre que se llamaba Huracán Ramírez. Y aquí estamos, soy la octava generación de Huracán, junto con mi hijo, y muy contentos. Gracias. A ustedes, gracias.